Excelente viernes, es tiempo de estar informados con las notas más importantes de la región de Tecamachalco y vámonos de inmediato hasta el municipio de Yehualtepec, ya que un grupo de pobladores decidieron formar la Guardia Comunitaria, esto con el fin de reducir los índices de inseguridad que se viven en esta zona. A través de una imagen publicada en las redes sociales, se observa a este grupo de ciudadanos, quienes portan armas y están cubiertos de la cara, dando una advertencia a los delincuentes que quienes sean sorprendidos serán linchados. Hay que señalar que desde el 2016 ya se habían registrado algunos grupos de ciudadanos quienes, preocupados por la seguridad, realizaban recorridos por juntas auxiliares, solamente por citarles un ejemplo, San Gabriel Texoyocan. Y de este punto ahora vámonos hasta el municipio de Acatzingo, ya que durante la mañana fue encontrado el cadáver de una mujer, esto en terrenos de cultivo, ubicados a un costado de la carretera que comunica con la Junta Auxiliar de Progreso de Juárez. La ahora occisa, de aproximadamente 40 años de edad, tenía un impacto por arma de fuego en la cara. Hasta este punto acudieron autoridades de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver, quedando hasta el momento en calidad de desconocida. Asimismo, elementos del ejército quienes acordonaron la zona. Y la tarde de este viernes se registró un accidente automovilístico sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Coapiascla de Madero. Los involucrados, un tractocamión marca Kenworth y un camión unitario, donde resultó lesionado el conductor, por lo que hasta este punto fue necesario que acudieran paramédicos, quienes trasladaron a la víctima a un hospital para su atención médica. Finalmente, las autoridades tomaron conocimiento del hecho. Esto generó tráfico en la zona y minutos después fueron retiradas ambas unidades. Y ahora nos vamos con un fenómeno que se registró durante la madrugada de este viernes. Aproximadamente a las 2 de la mañana se sintió un fuerte estruendo en la región que cimbró varios inmuebles. El hecho fue reportado por los ciudadanos a través de las redes sociales, siendo percibido en municipios como Toxtepec, Tecamachalco, Huiscolotla y Quecholac. Hasta el momento las autoridades no han informado de qué pudiera haberse tratado. Tampoco se ha señalado si está vinculado a algún tema de algún fenómeno natural, pero a final de cuentas este hecho generó hermetismo entre quienes estaban todavía despiertos a esa hora. Y finalizamos esta cápsula en el municipio de Tecamachalco, luego de que una persona resultara lesionada cuando presuntos ladrones intentaban despojarlo de su vehículo. Esto se registró en la localidad de San Baltasar, hasta donde acudieron paramédicos para atender a la víctima, asimismo elementos de la policía municipal y autoridades competentes. Y vamos a despedir esta cápsula con las siguientes imágenes. El atardecer de este viernes en la región de Tecamachalco, aquí ustedes pueden observar de fondo, tenemos el Popocatépetl con una pequeña y densa fumarola, asimismo el ocaso, y es así como despedimos esta cápsula. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet www.radioteca.org. Ya lo saben, en nuestras redes sociales que justamente en este instante están apareciendo en su pantalla, nos ayuden compartiendo la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Les deseo un excelente fin de semana. Hay actividades importantes, estén al pendiente de nuestras diferentes plataformas y que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.